¿Ese salón es tuyo? Sí. Ok. Vamos a poner tu tigre un ratito a verte lo que hoy. Mira, muchacho, tú estás loco. ¿Y cómo ponte a trabajar? Que ya tú tienes tamaño tan grande. No le habla así. ¿Y cómo yo le estoy hablando? ¿Cómo que le dé algo? Y a mí me andan regalando el dinero, Danibel. Que además yo tengo que mantenerte a ti. Yo no tengo que ver con muchacho. Yo no tengo que ver con eso, Danibel. Que yo tengo que ver contigo y con lo que a ti te. Está loca. ¿Y eso? Permiso, Escuincla. ¿Te importa, Danibel? Que vámonos mejor. ¿Cómo llevar al médico? Yo tengo que ver con esa muchacha, Danibel. Pero a mí, ella le duele. Pero que yo no tengo que ver con eso, Danibel. Que nada, déjame ver. Ay, hombre, es un peladito, Danibel. Que vámonos, ven. No, vámonos, vámonos, ven, ven, ven. Mira, eso es por ella andar descalza en la calle. Y de Villalén. Pero que usted no tiene la manda, no tiene zapatos. Mira, tú ves, por eso tú tienes que dar gracias a Dios por el papá que tú. Y eso no tiene que ver, yo tengo que ver contigo, que gracias a Dios eso no te va a pasar a ti, porque tú andas con tus zapatos, pues. No, me duele, yo tengo la culpa de no tener zapatos. Y también mi mamá está enferma y no tiene dinero, yo con hambre. No, ella me deja atrás, que yo me lo cuento. Yo digo que me traiga algo de comer, que tengo mucha hambre. Dale, mi amor, que llegamos ya. Al colmado, si tú tienes dinero, Danibel. ¿Seguro? Pues ve de un pronto, a lo rápido. ¿Eh? Te espero aquí. Está bien. Bueno, ya papi se fue, yo me voy a poner a mi hijo. Acá. Danibel que se ha quedado, ¿y dónde que ella está? Y ella que está. Dios mío. Porque mi papá después me ve. Dime, Danibel, háblame de los tenis, ¿dónde están? Se los di a mi amiguita. ¿Cómo que tú le diste los tenis a la amiguita tuya, Danibel? Si a ti se te pega un parásito por los pies. Pero yo tengo muchos zapatos. Es que eso no importa, Danibel, que tú no puedes decir que. Ya, pero cualquiera te da una pela a ti, pero ¿cómo es que tu mamá? Para que yo no le dé la pela, ¿eh? Tú ves, ahí, wow, mano, wow. Mira, mi engranojo, ¿ves? No, dale los zapatos a la niña. Toma, mi amor. ¿Tú no tienes zapatos, eh? No. Y, wow, Dios mío. ¿Y tu mami, dónde que vive? Vamos donde tu mami, ven, para yo llevarte, a ver si te llevamos al hospital. Y no te preocupes, que por ropita. Wow, Danibel, gracias, mi amor, por regalar esos zapaticos. Uno tiene que hacer eso con gente que lo necesite, Dios mío, perdóname. Ven, ven, súbete a caballito, ven. Para que no me vaya de calza. No, no, espérate, vamos a llevarla a ella, que ella es la que está malita. Vamos. No maltrates a las personas, y menos a un niño. Si alguien necesita y tienes la forma de ayudar, ayuda. Recuerda que no todos corremos con la misma suerte.